Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Antiguo Testamento, Ñandeyara Ñe'e, y siempre estamos haciendo nuestro estudio bíblico de todos los días, Ñandeyara Ñe'e, que llega hasta ustedes, y hoy con nuestra reflexión. Estamos con el primer libro de Samuel, estamos en el capítulo 4, hemos mirado ya hasta ahora cómo Samuel nos presenta en estos capítulos como un paréntesis, decíamos, para luego dar la introducción, lo que vamos a encontrar en el capítulo 8, que tratará sobre la monarquía. Primero, se presenta una batalla en el capítulo 4, versículo 1, del B en adelante, como los filisteos que atacan, que están invadiendo, Israel que quiere defenderse, donde hay y entonces comienzan a pensar, ¿por qué esta derrota? Es la primera derrota de Israel ante la batalla que ellos presentan ante los filisteos. Y ahí se dan cuenta, los ancianos, dice el consejo, es ahí, aves faltañan de veñan de yara, ya hueruan, hay que traer el arca, jo, hueru, jicuay. Pero después enseguida tenemos en el capítulo siguiente, que continúa desde el versículo 5 hasta el versículo 11, de nuevo, una nueva derrota, una segunda derrota. Epigopea, entonces, quiere decir que no basta simplemente traer aquí el arca, estar en medio de nosotros. Quiere decir que hay algo más que Dios está pidiendo al pueblo, que Dios está pidiendo a la gente. El añan de ya pongana, da hay cuya huerunte, apeñan de yara, ñemoñan de apuitepe, da hay cuya huere coaminte, al añan de nishon mía, lleva al añan de santo mía, etcétera, sino que nosotros mirando estos modelos, rezando y teniendo a Dios en medio de nosotros, eso tiene que influenciar en nuestra propia vida para llevar adelante nuestra vida, nuestra forma de ser, cómo afrontamos nuestra propia existencia. Bueno, y entonces desde aquí nosotros miramos ahora los otros elementos que se nos van presentando. Porque hay una segunda derrota, decíamos, y esto es porque no lo hemos asumido. En los cursos anteriores hemos reflexionado bastante, y que a tu PMP mañana llegué, cómo terminaba, sobre todo el arca del Señor, fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Así terminaba esta historia. Aquí entra otro elemento que es justamente lo que ya anteriormente se había predicho a través de uno de los profetas que va apareciendo, quiere decir que esto ya está sentenciado. Esto va a llegar entonces
a lo máximo de su expresión, que va a tener que desaparecer. Ciertamente que nosotros, detrás de todo esto, estamos leyendo que el autor sagrado nos quiere explicar y nos quiere enseñar que el templo de Silo ya ha cumplido su misión. Y por eso es que le encontramos en una situación donde ya era rara la palabra de Dios, dice, y la visión prácticamente ya no se daba en este templo. Y si un templo está prácticamente sin cumplir con estas funciones, donde la palabra de Dios se manifiesta, Yecualca lleva a Oñeea a través del profeta, entonces, ¿qué sentido tiene un templo, verdad? Y al mismo tiempo ya no existen las visiones, es decir, para dirigir, para encaminar al pueblo. Entonces quiere decir que ya no tiene razón de ser este templo, el templo de Silo. Detrás de todo esto decíamos que el autor sagrado nos quiere ir encaminando y nos quiere ir mostrando que aquí Silo pasa a un segundo plano y ahora entonces tendrá que ir surgiendo Jerusalén. Porque recordemos que todo esto se está escribiendo en tiempo en que Jerusalén comienza a ser la capital, el centro importante, es la restauración, ¿verdad?, de la parte religiosa de Israel, después del exilio, después de que ellos se hayan dispersado, han recuperado el Shaina ahí, bueno, y han de llegar a poner algo, porque si no, la pecha anteña ahí, donde ya jamón veremos ahí. Tiene que haber un centro, tiene que haber algo que nos conglomere, donde nosotros podamos encontrarnos como nación, que nos pueda reunir como nación. Y entonces pasa al segundo plano Silo y ahora entonces va a comenzar a emerger, ¿verdad?, Jerusalén. Pero nosotros ahora pasamos a esta segunda partecita, porque el capítulo 4, capítulo 5, 6 y un poco del 7 hasta el versículo 14, prácticamente 15, va a aparecer simplemente un agregado que nos va presentando situación de guerras, situaciones difíciles, de derrotas, donde parece que falta alguien que dirija, donde falta alguien que pueda acompañar al pueblo de Israel para salir adelante. Upeala famoso tendotaina, es decir, el tendotá aquí vendría a ser entonces el rey, ¿verdad? El rey. Amba Eisebe rey, ¿verdad? Y el rey vendría a ser, ¿verdad?, para ellos el que tiene que ponerse al frente del pueblo, el que tiene que ponerse al frente de la comunidad y el que tiene que ponerse al frente para guiar de acuerdo a los principios y valores que el Señor le está ofreciendo, ¿verdad? Esa es la realidad, ¿eh? Esta es la realidad. Y bueno, esto es lo que nosotros entonces aquí estamos encontrando y esto es lo que nosotros estamos viendo. Ahora continuamos y decimos desde el capítulo 4, versículo 12 en adelante, la muerte de Elí. Un hombre de Benjamín escapó al frente de batalla y llegó a Silo ese mismo día con la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, Elí estaba sentado en una silla al borde del camino, a la expectativa, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. El hombre fue a dar la noticia por la ciudad y toda la ciudad se puso a gritar. Al oír el clamor, Elí preguntó, ¿qué significa este tumulto? Entonces el hombre fue rápidamente a comunicar la noticia a Elí. Este tenía 98 años, había perdido la vista y no podía ver. El hombre le dijo, vengo del frente de batalla, hoy mismo he escapado de allí. Elí le preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó delante de los filisteos y el pueblo ha sufrido un gran desastre. Han muerto tus hijos Jofni y Pinjas y el arca de Dios ha sido capturada. Apenas el hombre mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, al lado de la puerta. Así se rompió la nuca y murió, porque era viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Gracias.
Benedicto XVI ha escrito una carta al presidente de la Universidad Franciscana de Steubenville, en Ohio. Allí se celebra un simposio internacional de teólogos sobre su visión de la Iglesia. En su carta, el Papa Emérito hace memoria de la inesperada llamada de Juan XXIII a un concilio ecuménico. Según Benedicto XVI, aunque había muchas dudas en aquel momento, un nuevo concilio no solo era significativo, sino que además era necesario. Benedicto XVI sostiene que durante Vaticano II, las preguntas sobre el lugar de la Iglesia en el mundo se convirtieron en las cuestiones más importantes para la eclesiología. Antes del concilio, se tendía a entender la Iglesia solo como una institución o solo como un cuerpo místico. Today he writes, the positive power of the council is slowly emerging. Esta carta es el primer mensaje público del Papa Emérito, después de que respondiera a las acusaciones de haber gestionado con poca dureza 4 casos de abusos mientras fue arzobispo de Múnich. Su secretario personal fue el encargado de dar aquella declaración. La sua lettera personale. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyaraññé. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyaraññé presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyaraññé, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ustedes a ser padrinos de Ñandeyaraññé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyaraññé, ay de mí si no evangelizara. En esta sección del Evangelio según San Mateo, el Señor nos vuelve a hablar a través de parábolas y en este caso usa 3 parábolas diferentes, ¿no? En primer lugar, la parábola del trigo y la cizaña. Y algo que me llama mucho la atención de esta parábola es que el dueño del campo elige que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el final de la cosecha. Reflexionando un poco sobre este pasaje, ¿no? Podríamos pensar que el Señor también nos está tratando de revelar un poco cómo es nuestra vida, ¿no? En nuestra propia vida, en la vida de cada cristiano, también está presente esta realidad del trigo y la cizaña, ¿no? De lo bueno y lo malo. Y no solo en nuestra vida. Si nos ponemos a pensar, a lo largo de toda la historia de la humanidad, podemos ver que esta realidad del trigo y la cizaña está presente por nuestra propia naturaleza humana. Y creo que de ahí también viene la importancia de saber
amar al otro como es, de saber respetar, de saber pedir perdón, de saber acompañar. Por otro lado, el Señor nos regala la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, ¿no? Y me encanta porque en el grano de mostaza podemos ver esto que es algo tan pequeño, la semilla más pequeña de todas, pero que en realidad encierra algo que es inmensamente grande. Y lo mismo con la parábola de la levadura, ¿no? Dice que solo un poco de levadura fue capaz de fermentar toda la masa, de hacer crecer toda una cantidad de masa. Y en estas dos parábolas podemos una vez más descubrir ese mensaje de Dios, su predilección por la pequeñez. En la época de Jesús se pensaba mucho que Dios prefería lo grande, no lo poderoso. Pero al Él mismo elegir hacerse hombre, nos demuestra todo lo contrario, ¿no? Nos demuestra este modo de vivir y de ver la vida así, desde lo pequeño, porque así es el obrar de Dios, ¿no? En lo pequeño, en lo más insignificante, se esconde una vida plena, se esconde una vida que es inmensa, que encierra inmensidad. Y por eso quisiera que en este momento le podamos pedir al Señor la gracia de poder ser capaces de recibir su palabra, de recibir la semilla de su palabra, de poder cuidarla, de poder hacerla echar raíces en nosotros. Pero para eso también necesitamos pedirle al Señor la gracia de la pequeñez, de siempre tener esa conciencia de que somos pequeños, esa conciencia de que nuestra pequeña vida encierra inmensidad y que nuestra pequeña vida, nuestros pequeños actos o las pequeñas cosas que hagamos, por más insignificantes que sean, pueden ser capaces de transformar la vida de otros, pero también de transformar nuestro propio corazón. Pidámosle esta gracia al Señor. Sembrar en mi interior, regalando tu palabra que renueva el corazón. Quiero recibir tu semilla en mí. Hablar al corazón.
está la clave de tu reino. Queridos amigos, seguimos con Yandiyaran en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este tema tan importante que es del libro de Samuel. Aquí es sobre la muerte de Eli. Ya en Duramokuri, Yepa, en el bloque anterior, esta lectura muy interesante, que también es una de las consecuencias del camino que estaban presentando aquí los de la familia de Eli. Pero Eli es el responsable, ciertamente. Jofni y Pinjas, entonces, Yohazama. Un mismo sema del campo de batalla, por decirlo de esta manera, son los que representaban a los sacerdotes y los que están al frente de este santuario de Silo. Decíamos que la preocupación del autor sagrado es ir sacando y demostrando poco a poco que Silo ya no cumplía con su función. Y así entonces Silo pasa a un segundo plano. Ahora, nosotros encontramos aquí el último, vamos a decir, el último golpe ante esta situación. Recordemos que detrás de todo esto también está la teología de la retribución, porque Ñandeyara y Ponagurishupe, Ayepa, el pueblo también le decía, pero Elí no había tomado las medidas necesarias, restrictivas con sus hijos. Jaupearema oí. Cuando Dios le estaba llamando a Samuel y cuando Dios se revela a Samuel, le dice, mira que hoy cótala y vaya, hoy cótala y vaya. Y eso le vas a decir, le vas a comunicar. Vino el Señor, se detuvo, llamó, dice, a Samuel, capítulo 3. Mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán sus oídos. Aquel día realizaré contra Elí todo lo que dije acerca de su casa, desde el comienzo hasta el fin. Yo le anuncio que condeno a su casa para siempre a causa de su iniquidad, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los reprendió. Por eso juro a la casa de Elí, jamás será expiada la falta de su casa, ni con sacrificios ni con oblaciones. Se dan cuenta, queridos amigos, aquí es muy interesante con estas frases y con estas palabras claves que dice que jamás será expiada, por ejemplo. Opean Baerela Iñandeína, que jamás será expiada, y justamente porque nos quiere presentar y nos quiere decir que Cuariré o Utante Maoína, lo que Dios siempre había dicho, donde Él se quiere revelar y donde Él quiere mostrar su gloria, que será justamente Jerusalén. Upeago la vez que sea Iñandeína. Entonces, por eso, toda esta literatura que nos va mostrando poco a poco y nos va encaminando, nos va embretando de cierta manera. Coabe Omanoma, Jofni y el hijo, ¿verdad? Pinjas, el hijo de Elí, los hijos, los dos hijos, que no cumplía prácticamente con sus funciones sacerdotales. Ahora quedaba solamente Elí, pero Elí también entonces que no hace bien su tarea, ¿verdad? Por lo menos así se le está juzgando. Pero también cuando se le juzga a Elí de esta manera, tiene todo un pensamiento importante de decir que al no cumplir el templo su función, o imaginago ave, sus sacerdotes que no están cumpliendo absolutamente su función que le corresponde, entonces directamente se tira toda la pelota, se tira entonces hacia Jerusalén. Coanga vive o pamashilo, coanga yajapata Jerusalén. Jerusalén va a cobrar el aspecto más importante, ¿verdad?, de la religión desde este momento. Es una manera muy importante de presentarlo. Pero ahora decíamos, del capítulo 4, estábamos hablando, ya nosotros estábamos diciendo, que también se está dirigiendo hacia Jerusalén, muy bien, todo eso. Pero también queremos hablar de un segundo tema, que es el de la monarquía. La monarquía será el preguntarnos qué es lo que está pasando aquí. Y por ni peten y la oñemo y mía a la ñandere non debe o ya pojanguaisha cotape y por a mía peñan de yaro y potajaisha, ¿verdad? Eso es lo que nos está mostrando y eso es lo que nos está diciendo. Entonces, en esta segunda parte, decíamos que ellos traen el arca, pero igual tenemos aquí
una situación y una síntesis catastrófica, porque se reanuda el combate, decíamos, y ahí entonces en ese reanudar del combate viene la debacle, es decir, hay muchas muertes en esta reanudarse de nuevo de la batalla, siempre, siempre, siempre está Israel en una situación a la de perder. Se reanudó el combate y fue derrotado Israel. Eso es lo que el autor sagrado quiere mostrarnos, que aquí está faltando algo, por eso es que estamos siendo derrotados continuamente. Y por lo tanto, Israel que huye a la desbandada, esa fue la segunda partecita, ¿verdad?, del versículo 2. Después de abandonar el campo, 30.000 hombres que caen en campos de batalla, que mueren, imagínense, 30.000 hombres. Es posible que este número sea, ciertamente, que es hiperbólico. Hiperbólico es una forma muy exagerada de decirnos, pero en fin, tiene un significado para nosotros, queriendo significar que Israel fue derrotado de modo estrepitoso. Eso es lo que nos quiere decir, 30.000 hombres. Quiere decir que peor que esto no pudo haber pasado Israel. Israel entonces estaba en una situación bastante, bastante mala, bastante negativa. La batalla, la caída estrepitosa de este ejército nos está demostrando que las cosas no van bien. Quiere decir que algo nos está pasando. Aupéala, autor sagrado, oye, que se añade. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, ñande yarañe e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande yarañe'e, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe'e, ay de mí si no evangelizar. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor hoy, que viene a nuestro encuentro, que nos ayuda sobre todo a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos, como decía San Juan Bosco.
Y hoy leemos de la carta del apóstol San Pablo que escribe a los cristianos de Éfeso, capítulo 4 del 32 hasta el capítulo 5, versículo 8. Hermanos, sean ustedes mutuamente buenos y compasivos, perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado en Cristo. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los mencione entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Queridos hermanos, continúa así. Es una carta doctrinal, Yandeya de Curiayeva. Una síntesis de la doctrina cristiana, entre comillas, ¿verdad? Porque Pablo siempre ha sido parenético, es decir, sobre situaciones del momento, situaciones circunstanciales del momento, Pablo siempre escribió alguna de sus cartas, ¿verdad? O casi todas sus cartas. Pero en este caso nos encontramos con esta carta a los Efesios que nos muestra que Pablo comienza a reflexionar y dice, esto es el elemento fundamental de la vida cristiana. Esto es lo que nosotros tenemos que transmitir. Anni benetieni, anni peya pola ibaía, anni pendemonda, anni peya provecha de los demás. El pecado carnal, dejen de lado cualquier clase de impureza o avaricia. Anni la peya la veico. Pe peña tendeana, peñan garecoana, peñan de yara yerurea peme. Peñan garecoana, japeyapoana, peñan de yara, omuiva, cuepe, pende, pope, ayeva, japeya, pepe y coana. Queridos hermanos, qué lindo que es este llamado que Dios hoy nos está haciendo. Qué lindo que es este llamado que Dios hoy nos está ofreciendo para vivir no como hombre lujurioso, ni impuro, ni avaro, idólatra, sino que sobre todo como personas que buscamos el reino de Dios. Pidamos esta gracia especialmente hoy, queridos hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos purifique y que el Señor nos dé esta gracia que necesitamos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este Evangelio el Señor en primer lugar nos habla del amor, ¿no? Y nos invita a amarlo por completo. Y nos dice, el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y después sigue el Evangelio y en segundo lugar nos enseña cuál es la manera de amar de los verdaderos discípulos del Señor. Y nos invita ahora a salir de nosotros mismos para poder ir al encuentro con el otro. Y nos recuerda también que en la grandeza de lo simple, de lo cotidiano de cada día, en la grandeza del encuentro cotidiano con el otro, ahí soy capaz de descubrir la belleza del amor de Dios, ¿no? Porque en ese otro está presente el Señor. Y hoy te está invitando de manera especial a que le abras tu corazón, a que lo recibas en tu casa. Y te recuerda que dándolo todo, ahí está la belleza y ahí está la grandeza y lo grandioso de la vida del cristiano, del verdadero discípulo. Por eso vamos a pedirle al Señor hoy que nos dé la gracia de poder descubrirlo en lo simple de cada día, porque ahí, en esa simpleza, se encuentra la belleza de su amor. Quiero amar como tú amas.
Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este primer libro de Samuel. Vamos entendiendo, vamos viendo lo que Samuel nos ofrece en estos escritos. Se presenta ahora la muerte de Eli. Pero antes de eso, al decirnos 30.000 hombres que caen en el campo de batalla, quiere decir que la derrota fue una derrota estrepitosa. Una derrota enorme, ¿verdad?, lo que sucede con ellos. Pero las dos noticias sensacionales fueron la muerte de los dos hijos de Elí y la captura del arca de Dios. Estas son entonces las cosas que más nos están golpeando, pero por otra parte también nos está diciendo y nos está encaminando a decirnos que el templo de Silo opama. Porque justamente los dos hijos de Elí son los que tienen que darle continuidad al servicio en el templo, son ellos los encargados. Aquí son ellos los primeros en morir. Teología de la retribución, ellos no se portaban bien, dice. Entonces, había muchos abusos, ya en el capítulo 2 habíamos leído, y desde ahí también venía ya una sentencia, que esto no podía seguir, y por lo tanto esto tendrá que terminar. Un mensajero ahora se acerca de la tribu de Benjamín que va corriendo para comunicárselo a Elí. Elí todavía que está esperando, Elí todavía que está queriendo saber cuál será el desarrollo de esta situación, de la que él ya escuchó por medio del profeta Samuel. Samuel, oñemonguetamacoriendie. E incluso Elí le había dicho, por favor, cuando se acerca y le dice, ¿verdad? Entonces Elí le llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Elí le preguntó, ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Por favor, no me ocultes nada de lo que te ha dicho. Que Dios te castigue si me ocultas algo de lo que Dios te ha comunicado. Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí exclamó, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. Y bueno, nos fuimos fieles, caímos. Y entonces, ante esta situación, viene la consecuencia. Esta es la consecuencia del pecado. Y aquí entonces, nosotros habíamos leído lo que venía a continuación. Continúa, se reanuda esta batalla. Y un hombre ya después escapa. Viene, llega hasta Silo ese mismo día con la ropa desgarrada y la cabeza cubierta de polvo. Bueno, todo nos da a entender ya que Israel había caído, pero de una manera estrepitosa. Este hombre, mira cómo se le va escribiendo, a Penaitea lleva, o Cañeu Verbi, o Ipará, Oñe, Muñamo, Yepé, pero él se escapa. Llega a escaparse y llega hasta Silo justamente. Y se va aquí donde está el santuario. Y donde está Elí, y se va para comunicárselo. Encontró a Elí que estaba sentado, dice, en su silla. Estaba sentado en una silla al lado de la puerta del santuario. Al lado de la puerta del santuario está Elí. Desde donde se dominaba el camino, nada veía Elí, pero era tal su tensión de ánimo que dirigía ansiosamente sus apagados ojos en dirección al camino por donde tenían que llegar noticias de la batalla. Es decir, él como sacerdote, habían llevado el arca, estaba ciertamente con una preocupación tremenda. Elí sabía cuál era la responsabilidad en este caso de entregar primero el arca. Le piden y dice, a ver, ora jasejar obere cosea, lleva el arca a la alianza, a Aarón, ¿verdad?, en medio de nosotros. Esa caja, ¿verdad? Eso quiere decir Aarón, arca de la alianza, donde están las piedras de la ley, de donde Dios habla a su pueblo, ¿verdad?
Y entonces, la ceguera a Elí le impide ver. La ceguera a Elí no le deja ya entonces entender, saber lo que se tiene que hacer o qué es lo que está sucediendo. Interesante entonces cómo se le va presentando a este sacerdote Elí, que es el responsable del templo de Silo. Y tú llama hoy, Yazupama, etcétera, etcétera. Te está diciendo una y otra vez, de todas las formas, te está diciendo que Silo ya ha cumplido con su misión. Y porque ahora tendrá que surgir otro lugar donde se va a revelar el Señor. Y ese será, como sabemos nosotros, Jerusalén. La ceguera de Elí le impidió ver los vestidos desgarrados del mensajero. Ver los vestidos que están aquí desgarrados totalmente. Su cabeza está toda rapada, pelada, desgreñada. Es decir, aquí siempre con el acentuar ciertas expresiones nos está diciendo también la dificultad del caso. Nos está diciendo y nos está enseñando aquello que nosotros podemos entender como una cosa negativa, ¿verdad? Su cabeza desgreñada, cubierta de ceniza, en señal de duelo nacional. Ah, eso es entonces lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Bueno, tenemos varios pasajes en este sentido de lo que significa la cabeza cubierta, ¿verdad?, de ceniza. Esto es siempre señal de duelo. Vamos a mirar un poco el capítulo 37 del Génesis. Capítulo 37 del Génesis nos habla de esta forma, ¿verdad? 37, versículo 29 nos dice así. Cuando Rubén volvió a la cisterna y se dio cuenta de que José había desaparecido, desgarró su ropa. Y regresando a donde estaban sus hermanos, dijo: el muchacho ha desaparecido, ¿dónde iré yo ahora? Bueno, entonces tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y empaparon la túnica con sangre y así. Bueno, entonces esta parte que nosotros encontramos, el encontrarse en una situación de duelo, ciertos gestos, ciertos signos que encontramos en la Biblia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Este domingo 6 de noviembre, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José, Obrero, Senador Long, casi Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas, Santa Misa, adoración, alabanzas, oraciones, imposición de manos y bendición de los sacramentales.
domingo 6 de noviembre, desde las 12:30, jornada de sanación y liberación en la parroquia San José Obrero. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, los sacramentos. Grupo jueves, el Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñandeyarañe, en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los Cursos Modulares Bíblicos 2022. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyarañe, ay de mí si no evangelizara. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, preocupada yo pensaba así.
Queridos amigos, estamos volviendo con Yandy Yarañ en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este texto tan interesante, tan lindo que vemos en el libro de Samuel. Capítulo 4 nosotros vemos donde leemos la muerte de Elí. Decíamos que este hombre de Benjamín que viene de una manera así todo mal vestido, con la ropa desgarrada, la cabeza cubierta de polvo, todo esto nos da a entender que es una señal de duelo, una señal de dificultad por la que nosotros estamos pasando. Debía el cuerpo asociarse al dolor que desgarraba el alma de todo israelita. Se asocia entonces a esto. Entonces, el alma de todo israelita se asocia al dolor. Y esto es lo que le desgarra. Esto es entonces lo que hace que se rompa, ¿verdad?, este corazón tan grande, el alma de todo israelita. Toda la verdad le fue comunicada a Elí de forma escalonada y con palabras que fluían a borbotones de labios del mensajero. Bueno, toda esta verdad que le es comunicada a Elí. O hombre, llueve. Vienen y le dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vienen y le dicen meramente todo lo que está en el corazón, en lo más profundo de la persona, pero en forma también escalonada y con palabras que fluían a borbotones de labios del mensajero. Esto es lo que va saliendo, ¿verdad? Entonces, de a poquito, y el corazón de Elí soportó la noticia de la muerte de sus dos hijos. Entonces, hasta ahí, cuya suerte le había sido profetizada. Pero sucumbió ante el anuncio de la captura del arca de Dios. Esto es interesante también, ¿verdad? O sea, por lo menos se nos presenta a un Elí que había hecho su trabajo, ¿verdad? Pero también se le está presentando con sus dificultades, con sus problemas, con sus pecados. Y bueno, es también el hijo de Adán, podemos decir, hijo de Adán, con sus pecados, con estas dificultades. Pudo soportar incluso y entender la muerte de mis dos hijos. Incluso él mismo le estaba diciendo, atención, mi hijo, entonces le va diciendo simplemente, él le dice, ¿por qué hacen esas cosas? Había dicho ya Elías a sus hijos, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2, versículo 23. Oigo hablar a todo el pueblo de las malas acciones que ustedes cometen. No, hijos míos, no es nada bueno el rumor que se hace correr entre el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios interviene como árbitro. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién puede interceder por él? Pero ellos no escucharon la voz de su Señor, porque el Señor quería hacerlos morir. El Señor quería hacerlos morir. Bueno, entonces, esto es lo que él ya sabe, esto él ya conoce, y por lo tanto, parece que soporta hasta ahí. El Señor quería hacerlos morir. Él dice en una forma muy superficial o tal vez muy tenue, muy débil. Upeajinala pecado de Elí, la doipecui, la jecoecuera, o sea, no fue duro, no fue exigente. Eso es lo que el autor deuteronomista, recordemos que el autor deuteronomista, a través de las leyes, a través de estos principios, lo que están haciendo es presentar, exigir, pedir que verdaderamente entonces se pueda realizar un cambio. Aquí lo que necesitamos es cambiar, en síntesis. Eso es lo que le está proponiendo. Esto es lo que nosotros necesitamos verdaderamente entonces para que desde ahora exista aires nuevos ya, ¿verdad? Tenemos que renovar, tenemos que hacer. ¡Apeala el himno de Yepoyacuejinebri! Pero allí cuida por nada, porque decía luego, parece que el Señor, ¿verdad? No es lo que parece, sino que hoy directamente va a asegurar hoy el Señor.
En cambio, el joven Samuel, bueno, pero ellos no escucharon la voz de su padre. Ellos no escucharon la voz de su padre. Porque el Señor quería hacerlo. Ellos no escucharon la voz de su padre. De cierta manera, el lío llevó por ahí, porque es hijo de Shubekuera. Pero tal vez no fue fuerte. Pero después aquí de nuevo nos dice al final que Dios luego quería que ellos murieran, ¿verdad? Muriesen para qué. Y para dar posibilidad también de que ahora el centro sea Jerusalén. Shiloh siempre fue uno de los santuarios más importantes. Así como tenemos Betel y así como tenemos también Gilgal y Shiloh, los tres santuarios un poco del norte que siempre tienen mucha tradición y mucha trayectoria. Pero ahora que está surgiendo Jerusalén, primero luego aparecen los libros históricos diciendo que Dios mismo, Jerusalén es el lugar donde yo me voy a manifestar. Jerusalén es el lugar donde yo me voy a manifestar. Por lo tanto, nos estamos centrando y por lo tanto estamos mirando y estamos diciendo, bueno, va, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estos santuarios? Y aquí nos va demostrando. Y aquí mueren los dos hijos de Elí. Entonces, con eso está terminando todo el camino que siempre se estaba haciendo de generación en generación, que van pasando los dos hijos. Y ahora también que viene Elí a morir también. Pero decíamos que como Elí ya hoy cuama guriubea, que Dios los quería hacer morir, entonces él hasta dice que soporta esta noticia de que sus dos hijos hayan muerto en batalla, acompañando el arca de la alianza. Pero sin embargo, Elí sucumbe ante el anuncio de la captura del arca de Dios. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto, queridos amigos, es muy interesante toda esta teología que nos quiere transmitir el libro de Samuel. Y les dejo la bendición del Señor en este día, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañi en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.